pinche enfermedad, una enfermedad que entra a través de los sentidos que Alfonso trae, a través de lo que escucha, a través de lo que ve, a través de lo que siente, a través de lo que tienta, a través de lo que come, empieza a entrar esta perversa enfermedad. Yo no pedí ser drogadito, le decía a la banda, yo nunca pedí ser drogadito, pero tampoco voy, puedo aventarme para atrás y no hacer nada por todo el desmadre que he estado haciendo. La verdad es que no. Vamos a hacer una catarsis, por ejemplo, real y genuina. Vamos a hablar hasta de cosas que no tienes que hablar, de cosas que te van a doler. Vas a tocar un fondo de sufrimiento de la forma más horrible. Vas a tener que trascender y vas a tener que transmutar las maldiciones en bendiciones. Vas a tener que descender hasta la última paila del infierno para que puedas catarsear de una forma y empieces a sanear. Porque si no saneas, esta chingadera te va a sepultar. Lleves el tiempo que lleves, te va a sepultar. Y el hecho es que hoy en día vemos un chingo de gente con unas pinches caras frustrantes a la verga. Déjalo. Vemos a padrinos con un chingo de años que parece que les están apretando un huevo. Y cuando te dicen que la alegría de vivir, no, hijo de su pinche madre. Yo. Todos están para la chingada. No, no, imagínate, en un grupo con tantos años, estaba viendo apenas, por ejemplo, sus testimonios de 30 y tantos años de los padrinos, de los padrinos juntos, en chinga, nada más en una junta, 70 años, nada más en una junta, en chinga, ¿no? Y la recuperación se le ve, luego se le ve, no es lo mismo, por ejemplo, que han dado la verga, todo dado, tu puta madre, así cuando llegas a un grupo apenas tambaleante, como vela vacilante en medio de la borrasca, a que llegues a transmitir la experiencia, cómo has trascendido las grandes vicisitudes de la vida, cómo te has enfrentado a lo que toda la gente tememos, ya estando en Alcohólicos Anónimos, que es el oscuro y rabioso señor High, al chingado pasado tan atormentado.